mi gente, miren, ahora sí ya. Ya sacamos el dron. A ver si no me pasa lo que me pasó la aquella vez que andaba ya por Ensenada y las aves, no, la gaviota ahora, la gaviota no me lo dejaban volar. Esperamos que esta vez no vaya a pasar lo mismo, no se vayan a dejar venir. Esperamos que no se acerquen para que me den chance de volarlo un poco. Miren, vamos a voltearnos para allá a lo que es toda la playa de aquí de playa. Vamos a ir un poquito para allá, nada más que no muy lejos, porque aquí cerca está un edificio y ya no me deja verlo. Tiene un pequeña vista de lo que es aquí en playas de Tijuana. Todo esto es un malecón. Esto está chido, mi gente, para aquí se puede uno venir a caminar. Aquí hay restaurantes, aquí hay bebidas, aquí hay de todo, antojitos de lo que quieran, antojitos mexicanos. Aquí hay de todo, mi gente. Quieres venirte a divertir, entretener un rato, pues te recomiendo este hermosísimo lugar de aquí de playa. Hasta ya se cansa ver hasta dónde tenemos playa. Hay buena distancia, buen tramo de playa, así que si tú vives aquí en Tijuana o aquí radicas en Tijuana y no has tenido la oportunidad o la chance o la manera de venir para este lugar, no sé, tal vez por el trabajo, tal vez por flojera o X, no sé, puede haber muchas razones por las que tú no te has dado el tiempo de venir aquí, pues te invito a que te tomes un poquito de tiempo, mi gente. Les aseguro que no se van a arrepentir. Les doy mi palabra que no se van a arrepentir. Si tienen la oportunidad, la manera, date una vueltecita y disfruta de estos bellos panoramas, de estos paisajes que tiene nuestro hermoso país, que es México. Date un tiempecito, disfruta. Hay que vivir la vida, mi gente, hay que conocer, hay que divertirnos. Miren, creo que estamos arriba de la plaza monumental. A ver, dejo, me detengo poquito. A ver, dejo, esta es la entrada, creo que esta es la entrada principal de aquí, la plaza monumental. Está solo, no hay nadie, está completamente vacío porque ahorita no hay ni un concierto, no hay nada ahorita, no hay ni un evento, nada. A ver, vamos a
a tirarnos para acá, porque todo esto es el puro parqueadero, estacionamiento, como lo puedas conocer o reconocer o ubicar por nombre, no sé. A ver, vamos a buscar la mera plaza. Aquí está, miren gente, aquí está ya la tenemos, miren. Tenemos la famosa plaza monumental de aquí de Tijuana. Vamos a dar un poquito más retirado para ver lo demás así. Miren. Y vamos a darle a nuestra derecha, a nuestra izquierda, a ver, es izquierda, derecha, a ver, se voy para acá, se voltea para acá. Sí. Si le damos para acá, caminamos para acá. Eso. Es lo que quería dar vuelta así, porque quiero darle dar la vuelta a su alrededor. De aquí de la plaza monumental de aquí de Tijuana, Baja California. Ahí disculpe un poquito el sol, mi gente, porque pega un poco de frente, pero pues muchas veces son cosas que no las podemos evitar con más que queramos, porque pues la naturaleza como del sol, pues ahí está, ¿eh? Vamos a tener un poquito por aquí, vamos a levantar el Game Boy para mostrarles un poco de lo que es este panorama. A ver, vamos a darnos una vuelta para este lado, para el lado de la línea, a ver. Vamos a voltearnos. Miren, aquí, si pueden, alcanzan a distinguir, el sol está en la parte de Estados Unidos. Entonces, esta es la división de aquí de Tijuana, de México, Tijuana y Estados Unidos. Vamos a traerlo hacia acá. Vamos a arrimar aquí donde está el faro. Aquí de este bonito lugar. Vamos a pasarle por arriba al faro. Empezaba a darle la vuelta, pero creo que me cruzo para Estados Unidos y no sé, tal vez tenga problema, no tenga problema. Así que a ver, me baja nada más un poquito más para verlo más o menos a su altura, no muy alto, no muy bajo, pero a una cierta altura. Y gente, te aprovecho para invitarlos, si les están gustando mis videos, si les gusta este tipo de videos, estando aquí en esta zona. Ya casi está metiendo el sol, no sé si alcanzan a ver, dejo, levanto el Game Boy. Miren, ya está metiendo el sol, ya está haciendo tardecita. Quiere decir que me queda poco tiempo de luz de día, porque ya se va a acabar y ya no voy a poder seguir grabando ni volando. Pero aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal, que viene siendo México Plus. Le dé like, comparta, para yo seguir haciendo más videos como estos.
Así que no se despeguen porque volvemos con otro video.